Aquí está John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr haciendo I Saw Her Standing There. Ponga la música, pongámonos a soñar. La influencia de un periodista la decide la sociedad. No es que el periodista se sienta frente al micrófono y dice, señores oyentes, de hoy en adelante voy a tener influencia. No, eso no tiene sentido. La influencia se la adjudica el oyente al periodista. Son contados los ejemplos en donde las mujeres de un día para otro son las grandes estrellas y las primeras de la fila. Traten de utilizar ese conocimiento como su mejor arma, que siempre las tomen muy bien preparadas, porque esa es la mejor herramienta de las mujeres, la sabiduría y la preparación. Emociones, sentimientos, conocimientos, pero solamente tenemos la voz para hacerlo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contarle a la gente lo que nosotros sentimos, vamos a generar algo de eso. Porque nosotros no tenemos sino un solo instrumento para comunicar. Aquí, la voz que transmite nuestras emociones y sentimientos. Señora ministra Karen Abudinen, a usted que es barranquillera, que es colombiana, que conoce como nadie el tema, le pedimos que sea usted el vocero, el abanderado para acelerar reuniones como esta, para acelerar propósitos como este, encuentros como este, en que las radios comunitarias, sus voceros, sus responsables, puedan unirse, oírse entre todos y ayudarse.